Hi Cali, yo soy Cali y me da muchísimo gusto recibirte en este nuevo video. Quiero como siempre agradecer tu presencia por estar sintonizando este hermosísimo y maravilloso canal. Y hoy pandita te traigo un tag, creo que sí es un tag, es el tag de que traigo en mi cosmetiquera. Este tag yo ya lo quería grabar desde hace muchísimo la verdad, pero por X o Y razón no podía, además de que mi cosmetiquera no era la más perfecta para presumir. Y bien, vamos a empezar con este tag. Si quieren que sigamos haciendo tag de este tipo, denme un dedito arriba y con mucho gusto seguiremos sacando tag más frecuentemente. Antes que nada quiero aclarar que en mi cosmetiquera no traigo todo mi maquillaje, porque la cosmetiquera que ahorita recién compré está pequeña. Esta era la cosmetiquera, está enorme, que yo traía apenas hace una semana. Pero se le descompuso el cierre y pues no cierran. Entonces mis cosméticos andaban peloteando de aquí a allá en la bolsa, andaban paseándose, se andaban cayendo. Y pues no, decidí comprar otra. Compré esta. me encanta. Yo soy muy, muy discreta, creo. No sé si esto refleje discreción. Pero vean, está bonita, tiene arbolitos y tiene búhos, o sea, es algo muy simple. Me costó 20 pesos por aquí por donde vivo y traía un monederito que no sé por dónde dejé. La verdad está pequeña para todo lo que le meto, porque yo no soy de las personas que generalmente se salen de su casa maquilladas. Yo depende a dónde vaya y depende si me da tiempo o no. Ahorita lo que yo les estoy usando es la cosmetiquera que uso para yo, por ejemplo, irme al trabajo. Que es que me da tiempo de maquillarme en el camino, pero cuando no me da tiempo, es una distancia corta, me maquillo aquí en casa. Pues, por ejemplo, si voy a la escuela está aquí a 10 minutos de mi casa, entonces no me daría tiempo de irme maquillando en el camino, la verdad. Yo, panditas, tengo dos cosmetiqueras, la que uso de diario y la que uso los fines de semana. Debo conseguir una más grande. Lo primero que traigo en la cosmetiquera es mi kit para hacer mis cejas, que es este de LA Colors, que creo que no me he cansado de chuleárselos. Ya siento que ya está dando sus últimos respiros. Bueno, ni tanto. Es que ocupo mucho este, que es con el que yo hago mi ceja. Me encanta porque trae cepillito. Trae unas pinzas, pero las pinzas se las quité, las alcé una vez que me puse postizas y no me acuerdo dónde las dejé. Trae este cepillito para difuminar, este para aplicar y trae su lapicito. Y pues trae sus sombras para hacer ya sea ceja o puedes hacer contour, iluminador, corrector y para contour. Me costó 100 pesos y todo el mundo me dijo que estaba baratísimo y pues ahí donde yo lo compré me costó 100 pesos. Lo que anda fuera de la cosmetiquera es mi primer de Amon Beauty, que es este de agua de rosas para fijar mi maquillaje. Siempre que acabo de hacerme mi maquillaje, me fijo bien mi maquillaje con esto. También, panditas, ando cargando una cremita de manos, pero sinceramente no sé dónde la dejé. Siempre está en mi cosmetiquera, pero pues ahorita les reitero que está muy pequeña, entonces voy a dividir la mayoría de los productos, los voy a tener que cargar en esta cosmetiquera y los grandes en la otra. Voy a tener que usar dos cosmetiqueras. Abrimos la cosmetiquera. Es que la mayoría de mis productos son grandes, creo que no he buscado pequeños de mano. Vean, este es mi maquillaje de Sanillé, de té verde. Me encanta, desde que compré el de baba de caracol quedé fascinada con este maquillaje. Aparte que es mi tono, no batallé con encontrar mi tono en este maquillaje. Lo que sí me disgusta un poco, lo que no me gusta, es que está tan grande como para traerlo en la cosmetiquera. Me gustaría encontrar una versión más pequeñita, más compacta, más práctica. También lo que siempre batallo con este maquillaje es que siempre se me rompe de la tapa. Van dos maquillajes y los dos se me han roto de la tapa y se me rompen aquí. Es el único pero que le pongo a este maquillaje. Esta bolsita se supone que es un rubor de viso, pero ya se quebró. Entonces lo metí en esta bolsita para que no me hiciera un desastre en la cosmetiquera, porque pues ya he batallado mucho con polvos en las cosmetiqueras. Dale like si a ti también se te rompió un producto en la cosmetiquera y tuviste un desastre ahí adentro. Entonces decidí meterlo en esta bolsita para que el desastre se haga en la bolsa. Y es un rubor de bisu. La verdad no te puedo decir porque ya se ve borroso, no se ve nada. Pero es el que siempre, siempre utilizo. Traigo un espejo, ¿por qué no? Traía muchísimos espejos, tenía muchos más pequeñitos.
pero quién sabe dónde quedaron. Entonces encontré este y pues este es mi espejito el que utilizo, porque si no, pues no me voy a hacer, no me voy a ver qué es lo que me hago en la cara, ¿verdad? Traigo un sacapuntas dúo. Este me costó 18 pesos. Este lo compré en donde siempre compro mis cosméticos y me encanta porque este tiene su palito para que puedas quitarle los residuos de los lápices, de los correctores, y no andes cargando aquí el bochonche de producto ahí acumulado, y lo puedes tirar y lo puedes tener medio limpio. Y digo medio limpio porque no está limpio mi sacapuntas. Ahorita la base que he estado usando es la de Profusion. Esta es la que más similar se me va a mi tono, pero siento que todavía está un poco clara, así que todavía no he comprado otra más oscura. Pero pues la verdad quiero acabarme el producto, no me gusta así de que, ay, si no me queda, no me lo voy a... No, si no me queda, hago que me quede y hago gastármelo. No voy a gastar dinero para nada más tirarlo a la basura. Entonces, este es en el tono 3, es Cream Beige. Este me costó 35 pesos. También, panditas, traigo este Primer Oil de City Color, que ya desde cuando les quiero hacer la reseña, prometo ya hacérselas. Prometo por el primer, se los prometo que les voy a hacer la reseña. Ya tengo como un mes con este primer, no le he bajado casi nada. No, espérense, sí creo que sí le he bajado para un mes. Este me costó 170 pesos. Está bastante bien, tiene su gotero, es completamente de vidrio. Traigo mi esponjita, esta no tiene marca. Me costó 30 pesos me parece y está bien puerca, ya prometo lavarla. Y esta sí me gusta, pero vean aquí cuando Mikey la agarró, la mordió y la perforó. Y, oh Dios mío, ya me voy a comprar otra esponjita. Pero es que la verdad, esta esponjita me gustó muchísimo. Traigo esta brocha de Profusion, creo que era de Profusion o era de Clean Color, no me acuerdo, tiene muchísimo el que la compré. Este pelito natural, creo que este me costó 30 pesos igual, pero este ya tiene añísimos que la compré. Y esta la ocupo para mi rubor. También traigo dos paletas de la marca San. Una de la marca Santé y otra de la marca Clean Color. Ya llevo un año con ellas. Esta me costó 25 pesos, fue un octeto, me encantó. O sea, la verdad le he sacado muchísimo provecho, pero vean, ya se va a acabar. Ya esta necesita jubilarse. Yo no soy de hacerme maquillajes diarios tan elaborados, así que siempre ocupo los mismos, se van a dar cuenta, vean. Soy casi de los mismos colores, son colores neutrales, colores tierra. Pero este me costó 45 y este 25, pero este ya tienen un año. Ya llevo un año con ellos y mis sombras de diario. Los labiales, no sean que estos diario los ocupo yo, o sea, diario cambio labiales dependiendo qué me pienso hacer. Esta cosmetiquera la traigo del domingo, entonces en el domingo yo metí este labial que es uno de mis favoritos, que es el Nail Plus de los Lip Matte de Quejel Habibe, y este Fuchsia que creo que no me he cansado de presumirles, pero no tiene marca, pero son de los dos favoritos. Diario me ha agarrado de usar este Fuchsia, pero... siempre ando cambiando labiales, no es así de que diario ocupe el mismo. Y siempre cargo labiales diferentes. Traigo dos máscaras de pestañas. Las dos son mis favoritas del momento, que es la de Diamond Beauty de efecto 3D. Y la otra es la de Argan Oro Líquido. Las dos dejan unas pestañas súper hermosas, súper abundantes. Porque esta te hace una pestaña abundante, natural, y esta te hace efecto pestaña postiza. Este tiene un cepillo delgadito y este tiene un cepillo grueso, o sea que son mis dos ideales. Así como que si hoy tengo ganas de una pestaña súper dramática, ocupo esto. Si hoy tengo ganas de una pestaña natural, ocupo este. Pero las dos me dejan un pestañón. ¿Y qué les cuento? Ya tengo una reseña de la máscara de pestañas de Diamond Beauty, se lo voy a dejar aquí como sugerencia del video, denle like en donde está el dedito y los va a mandar directamente a ese video. Si quieren una reseña de la máscara de pestaña de Argan Oro Líquido de Hollywood Cosmetics, déjenmelo en un comentario. Mi enchinador, antes yo era de cuchara, pero como que me volví más floja y con el enchinador súper rápido. Traigo dos lápices, con este delineo mi ceja y con este a veces me hago un delineado inferior en el ojo. Los dos son de By Apple y siempre los ando cargando. Los ocupe o no los ocupe, siempre están en la cosmetiquera por cualquier cosa. Por el momento ando cargando tres delineadores. El de Anlet, que saben que es mi favorito, ya se me va a acabar, ya se me va a secar, ya lo voy a cambiar. Este de Anlet, que es de Glitter, que es el que usé en el video pasado. Y traigo este de Wet n Wild en presentación gel, que también me gusta mucho. Cuatro brochitas. Una la tengo de esta
de este modo. Tengo una biselada para difuminar, tengo la lengua de gato para aplicar y tengo la de para aplicar delineador en gel. Este es de Clean Color, este no tiene marca. Este es de Clean Color y este me parece que también era de Clean Color. Tengo puras de Clean Color. Tengo este corrector de Quejel Habibe en presentación así tipo lipstick, que este lo ocupo para el área de las ojeras, y tengo el corrector de Quejel Habibe en presentación gel, que este lo ocupo para aquí el área de los párpados. Tengo dos primer, tengo el primer de Organics y tengo el primer de Quejel Habibe, que no sé por qué carajos los traigo en mi bolsa si nunca los ocupo. Y finalmente traigo el corrector crayón de Quejel Habibe en café para hacerme el contour. Y eso es todo lo que traigo en mi cosmetiquera. Esta es mi cosmetiquera de diario, esta es mi cosmetiquera que ocupo para hacerme mi look allá en el camino, en el transporte. Pero cuando me maquillo aquí en casa, generalmente utilizo esta pequeñita y lo único que cargo es un rímel. Por ejemplo, que ocupé hoy en la mañana este rímel, pues meto este rímel, meto el polvo para retoques, meto el espejito y meto un labial. Y es todo lo que carga en esta cosmetiquera, aparte que es todo lo que le cabe, está bien pequeñita. Y esta es mi cosmetiquera para nada más retoques. Si es para crearme mi look, es la grande. Y si es para retoques, la pequeña. Bueno, panditas, espero les haya gustado muchísimo el video. Si les gustó, no olviden regalarme un like, compartirlo y suscribirte. Si no te has suscrito a mi canal, te invito a que conviertas ese botoncito de rojo a gris. También no olvides activar las campanitas de notificaciones para que no te pierdas ningún otro video. Nos vemos en un próximo. Te quiero, te amo, te adoro. Bye.